Ola, boas noites. Bueno, perdoade o retraso, pero bueno, eh, encher este teatro outra vez, pois pues, sempre nos leva algún tempo. Benvidos á inauguración desta vixísima primeira edición de Amal. Este ano quizás xa unha edición especial, porque bueno, por desgracia este ano, pois pues, digamos que vemos o mundo árabe en blanco e negro antes de que me esqueza, de quero recordar que este ano estamos facendo unha campaña de recollida de, de axuda para as víctimas do terremoto en Marruecos e as inundacións en, en Libia. Pero, por desgracia, a actualidade sempre sobrepasa. Non estaba prevista ter esta charla aquí, pero entendemos que dende a Fundación Araguanei somos un referente entender pontes entre o mundo árabe e a nosa terra e non podíamos mirar para outro lado e non intentar dar resposta ao que estamos vendo nos medios de de comunicación. O que está acontecendo hoxe é moi peligroso. Eu como galego hai un dereito que moitas veces non se fala de, que é o dereito a estar informados. Precisamente facemos esta charla porque creemos que a manipulación tan brutal que se fai do conflicto nos medios de comunicación fai que estemos indefensos para tener una opinión, una opinión real sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo ten un nome claro. É un xenocidio. É algo objetivo. É unha definición e é un algo que se está cometendo. Claro que dentro da Fundación condenamos todas as vulneracións de dereitos humanos en todos os casos. Pero non hai justificación para o que está pasando. Para cometer un xenocidio fan falta tres cousas. Xente que mire para outro lado, xente que xustifique a, re, a irracionalidade do que está acontecendo e o sadismo de quen leva a cabo con armas unha masacre como as que estamos vendo. Sei que moita xente da igual o que presentemos, os argumentos, as imaxes, da igual. Habrá xente que defenda a Israel ao final, hai vara xente que apoia o pobo palestino. Pero os feitos son os que son a esa xente que sigue defendendo, que sigue mirando para outro lado, eses gobernos inactivos que estamos vendo, lles pregunto oxe miraba as inquisas mil nenos asesinados e a miña pregunta é cantos nenos fan falta máis para que alguén faga algo 3000, 4000, 5000, 10000 que o Occidente poña unha cifra Para nos é preocupante, é preocupante porque este conflicto é un conflicto especial. 75 anos de unha limpieza étnica, de 75 anos dunha masacre, de unha masacre e de intentar borrar a identidade do pobo palestino, pero non contaban con unha cousa. Da igual, da igual cantas armas, cantos medios de comunicación, cantas estrategias de marketing, canto lavado de cara, se faga para Israel, cantos dirigentes da Unión Europea, dos Estados Unidos os apoyen, os gobiernos títeres do mundo árabe que non fagan nada. O pobo palestino non pode desaparecer. Porque ten a razón ao seu lado. Nos estamos aquí para intentar dar respostas. Obviamente é un tema personal. Para non ser algo moi personal a historia do noso povo. Eu quero darlle as gracias ao meu pai por transmitirme a súa cultura, o seu legado, e eu transmitirelle o meu legado a miñas fillas. Porque elas son galegas, pero tamén serán sempre palestinas. E algún día volveremos. Eu quero invitar a vir, porque moitas veces nos medios de, de comunicación, cando se fala de Palestina, neste caso eh, de Gaza, aunque en Cisjordania tamén está ocurriendo unha masacre, quero invitar aquí a Sami, compañero da Fundación, L de Gaza, por favor, Sami, por favor, acércate aquí, como vedes, é unha persona como nós, camiña entre nós, vive con nós, traballa con nós, e isto, él, é un claro exemplo do que é un palestino. Unha persona de paz que traballa para a nosa comunidade, que ven aquí a aportar cosas, a aportar paz, E él, precisamente, é o que os medios de comunicación nos intentan vender como un, como diría, un terrorista, un fanático. Entón, eu queria trasladarlle todo o cariño da xente que ven aquí. Eu sei que dentro de esos tres pilares que se necesitan para facer un xenocidio non está desmirando para outro lado. E os agradezco de corazón que estedes aquí para escuchar este coloquio. Eu quixera que Sami podíais ser, dixera unhas palabras. Encantado. Ha sido unha sorpresa para mí. Eh, Al entrar me avisaron que tenía que dirigir algunas palabras. En primer lugar, os deseo un buen acto, que paséis una buena noche, sobre todo, que descanséis. Eh, no sé, la verdad que no voy a hablar lo que llevo hablando 17 días. Me llamaron prácticamente la mayoría de los medios de comunicación para hacerme las, las mismas preguntas. ¿Qué tal tu familia? Oye, ¿cómo se encuentra tu familia? ¿Y van a huir a Egipto? ¿Tienen alguna forma de salir? Y las respuestas creo que la mayoría las, las conocéis. Mi familia es una familia más de la franja. Vive lo mismo que cualquier otra familia. No hay refugios. No se pueden proteger de ninguna forma. No van a huir a ningún lado. Si les toca morir, morirán en sus casas. Y lo que dijo mi compañero Gale, eh, no nos vamos a rendir nunca. Los palestinos no, esto ya es imposible. imposible. Tenemos una causa justa y la vamos a defender. Ni los mayores morirán, ni los jóvenes olvidarán. Yo tengo aquí a muchos compañeros paisanos que tienen 70, 75, casi 80 años, y siempre que, que hablo con ellos hablan del, de, del retorno, que cuando volvamos, que cuando volvamos. Esto ya lo repite hasta mi hijo de 5 años, cuando volvemos a Palestina. Que vamos a volver. Por desgracia de Israel, vamos a volver. No hay otra forma. Pues nada, eh, para decir algo nuevo, distinto, yo llevo en Santiago 16 años. Asisto a Festival Amal todos los años. No faltó ni una, ni una sesión. Y hace dos, tres años, no me acuerdo exactamente, me hace llegar un, un paisano árabe que lleva la mayor parte de su vida aquí en, en Santiago, una crítica para mandar a Galeb, hijo Galeb padre. Me dice Sami, la cultura árabe está llena de historias bonitas, de películas agradables. ¿Por qué ponen todo, todo guerra, todo Palestina, todo agresión, todo primavera árabe? Hay que... Hay que poner algo agradable, hay que demostrar nuestra cultura. Y de alguna forma tiene razón, sí, que tenemos una cultura muy agradable, pero desafortunadamente siempre tenemos un tema que no podemos obviar, no podemos mirar a otro lado, no podemos hablar de de una historia de amor que suele pasar. Tampoco somos raros y, 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 y tenemos corazón y nos amamos y hay, hay muchas películas y hay muchas historias verdaderamente agradables, pero es lo que nos toca. Es lo que toca a un palestino que vive en lo, en, en, eh, fuera de su país es la lucha permanente de los palestinos que no podemos olvidar el tema fundamental que tenemos y os voy a decir un secreto yo personalmente desde que vine a galicia tuve que hice dos cursos de español y muchos de inglés y os voy a decir la verdad odio las clases de, de idiomas por una razón Siempre, siempre, siempre nos toca hablar de películas, de directores de cine, de actores, actrices. Y soy ignorante. Yo no controlo el cine. Yo no conozco actores internacionales. No porque soy ignorante en general, que creo que no lo, no lo soy. Pero de verdad que tenemos una película fundamental. Una película que vive con nosotros, que vivimos todos los días viendo la película. Y se repite la película y la volvemos a ver. Y se repite otra vez y la volvemos a ver. Y un año más y la volvemos a ver, desde que nací que estoy viendo la misma película y no soy capaz de ver otra película, un poco más agradable. Es lo que me toca es lo que tocó a mis hijos. Yo, y creo que de alguna forma me equivoqué el otro día decirle a mis hijos, uno de los logros de mi vida es ahorraros siete guerras. Yo no quiero recordar cuando mi hijo Mude tenía dos años, tres, cuatro, cinco, vino aquí con seis años cómo se levantaba por la noche saltando en la cama mientras bombardea a Israel. Y ahora lo estoy imaginando con 23 sobrinos que tengo en la franja, con casi un millón de niños que viven en la franja de Gaza. Pero el miedo lo pasamos todos, pequeños y mayores, mujeres y hombres. Y el miedo nos está pasando factura. Queremos de verdad vivir como cualquier otro pueblo, Quere queremos vivir en paz, queremos ver películas agradables, pero es lo que nos, to es lo que nos toca. Pues podéis imaginar la vida de un palestino a cuatro 4.000 kilómetros de, de, de su casa y de su familia que escucha todas las bombas que escucha todos los bombardeos. Sabemos cada, cada bomba que cae, dónde cae y a quién mata. Nos conocemos. No somos muchos, solo 2.200.000. Casi, casi la misma población de Galicia, pero vivimos en el 1,2% de la extensión de Galicia. Ya podéis imaginar cómo es la educación, cómo es la sanidad. ¿Cómo conseguir comida? Oye, en Gaza no, no se compra comida para una semana. La gente compra día a día. Compran hoy por la mañana para comer al mediodía. Mandan a, a comprar para hacer la cena. No hay neveras. Sí, cada casa tiene una nevera o dos o tres, pero no hay electricidad para tener una nevera que funcione. Tampoco tienen mucho poder económico para comprar. Y, y poner por si acaso no 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 compran la compran día al día entonces ya podéis imaginar con, con todo esto cómo es la vida sin agua sin electricidad sin combustible amenazan al norte que vaya al sur que no hay combustible para ir al sur no hay carreteras para ir al sur y quién dice que el sur es más más seguro que el norte? Desde que amenazaron al norte para el sur, se centra todo en el sur. La mayor barbaridad que está haciendo Israel es en la parte sur ahora mismo. No quiero alargar mucho. De verdad, un palestino puede contar hasta horas eh, sin, sin cansar. Dejo a los pro protagonistas que yo tengo ganas de escucharles. Muchas gracias por invitarme. Gracias, y muchas gracias por escuchar. Bueno, ahora, para non estendertos moito máis, imos a falar sobre o que está acontecendo ahora mismo en Palestina. Imos poner un pequeño vídeo de introducción o que acontece na Francha de Gaza dende hai algunos anos. E logo estaré a compañía de Jesús Núñez, Esther eh, Rebollo, para poder enfocar e dar resposta a vosas preguntas. Moitas gracias. Esto é es la Franja de Gaza, una zona considerada como la prisión al aire libre más grande del mundo. En este vídeo te explicamos por qué la situación humanitaria en Gaza es dramática y cómo Israel ha bombardeado la zona de forma sistemática. Así es la franja de Gaza. El territorio comprende 365 kilómetros cuadrados, 41 kilómetros de largo y 10 de ancho. Allí viven más de 2 millones de personas, siendo uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Hay 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. En España somos unas 60 personas por kilómetro cuadrado, para que entiendan la diferencia. Cuando se bombardea... No hay un lugar eh, vacío dentro de la franja de Gaza. Desde 2007, Israel impuso junto a Egipto un férreo control político y militar después de que Hamas ganara las elecciones y comenzara a administrar la franja. El Comité Internacional de la Cruz Roja considera ilegal este bloqueo y la ONU señala abiertamente la ocupación militar por parte de las autoridades israelíes. Los gazatíes tienen restringido el movimiento para entrar y salir de la franja. Lo que decía Netanyahu de. Poneos a salvo, buscad un, un, un sitio a salvo, eso es mentira, eso es propaganda, eso es, un, es una hipocresía, es un insulto, es una, de un nivel de, de cinismo y de sadismo tremendo. La gente en Gaza. No puede oír. Esto ha provocado una dramática situación económica. El desempleo es del 50% y más del 80% vive por debajo del umbral de pobreza. Los hospitales están haciendo llamamientos porque se les está acabando los suministros esenciales. No tienen medicación para poder atender a la llegada masiva de heridos que están eh, recibiendo cada minuto. Cronología de una agresión constante. Tras el bloqueo impuesto en 2007 llegó la Operación Plomo Fundido entre diciembre de 2008 y enero de 2009, 22 días en los que el ejército de Israel desplegó una ofensiva militar por tierra, mar y aire. Según Amnistía Internacional, fueron asesinados 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños, más de 115 mujeres y 85 hombres de más de 50 años. La incursión fue conocida como la masacre de Gaza. En 2010 se produjo el ataque a la flotilla de la Libertad. Israel realizó una operación contra seis barcos con 750 personas que querían romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria. Nueve activistas y un periodista murieron. La ONU consideró como excesiva y desproporcionada la intervención. Si ver las imágenes de ese asalto es el terror puro, porque descendía eh, de helicópteros, comandos israelíes. Bueno, fue un ataque violentísimo. Posteriormente ha habido otras, otras navegaciones, entre ellas el barco de mujeres, que todos se han saldado con asaltos en aguas internacionales, eh, secuestro de los activistas. Eh, llevados a, a Israel, encarcelados y deportaciones. En noviembre de 2012 fue el turno de la Operación Pilar Defensivo. Las fuerzas de defensa israelíes eliminaron objetivos de Hamas, pero también fueron asesinados 100 civiles palestinos, entre ellos 13 mujeres y 30 menores. Pero uno de los episodios más trágicos y violentos motivados por Israel fue la Operación Margen Protector. Duró 50 días y murieron 2.000 personas. El 70% eran civiles. Y 551 menores. Los argumentos de Israel. En las anteriores operaciones, Israel justificó su respuesta asegurando que neutralizaba las actividades terroristas de Hamas. Pero en 2018 la situación fue bien distinta. Israel aplasta las marchas del retorno. Ese año, miles de palestinos se manifestaron en la frontera de Gaza con Israel para conmemorar el Día de la Tierra palestina. Israel responde con crudeza a las marchas generalmente pacíficas. El Centro Aimezán para los Derechos Humanos reportó la muerte de más de 150 personas. Las marchas del retorno fueron eh, manifestaciones de civiles pacíficos desarmados, que como mucho tiraban piedras. Y se había, pues, había apostado el ejército israelí en una colina que hay en el paso de Rech, ahí había apostado soldados de élite, tiradores de élite eh, contra la población. Y mataron a eh, un, un montón de personas durante los. todos los viernes que, que duró esa marcha. Desde entonces ha seguido habiendo picos de violencia. No obstante, la venganza de Israel tras el ataque de Hamas supone que la población civil de Gaza, que vive totalmente asediada, sea la mayor víctima del conflicto. Todo esto ocurre con el movimiento de Egipto, que ha cerrado el cruce de Rafah tras ser bombardeado por Israel. El papel de Egipto, pues es cómplice egipto, desde el primer momento, se ha aliado con israel. por ese paso, egipto no permite que salga gente que necesita tratamientos eh, fuera de la franja, porque no hay esas posibilidades, como tratamientos de cáncer u otras enfermedades. este es uno de los pasos fronterizos por el que pueden huir los palestinos y que no depende de israel. Por favor, amigo mío. Bueno, o que decíamos antes, si sí, temos películas moi bonitas este ano na mal. Digo, para os que queráis venir o resto da semana. Bueno, imos comenzar este, este coloquio. Primeiro quero disculparme porque é a, a primeira vez que modero unha charla deste de tipo, entonces é posible que cometa moitos erros, pero menos mal que estou aquí fantásticamente acompañado por estes dous grandísimos profesionais que nos van a intentar dar eh, respostas. Imos dividir o coloquio en catro etapas, con 15 minutos en cada etapa, e intentaremos deixar tempo para as vosas preguntas ao final de, desta de charla. Primeiro, quero darlle o agradecimento a este rebollo por estar aquí hoxe con nós. Este é periodista e directora xunta do diario publico.es licenciada en xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid, e máis ten asuntos internacionais pola Universidade Externado, o digo ben, uh -huh. de Colombia. Ten unha vastísima experiencia, tanto como corresponsal na Xencia F, como dirixendo os asuntos de internacionais da mesma xencia. Tamén colaborou moito con medios da América Latina, recolleu grandes eventos internacionais e cabe destacar o seu seguimento en procesos de paz como de Colombia, onde creo que eh, a túa actividade foi larga e prolongada, ajudando a medios de comunicación, a esa metamorfosi digital, coautora de libros, docente, eh, sobre todo especialista no, no tema que imos tratar hoxe. E, por outro lado, compañero da Fundación Aragonei, Jesús Núñez, economista e mi mi militar retirado, e codirector do Instituto de Estudos sobre Conflictos e Acción Humanitaria, experto en relacións internacionais e de seguridade e de construcción da paz, e tamén membro de diferentes asociacións internacionales, como o International Institute for Strategic Studies, e consultor de programas de Nacións Unidas para o Desenvolvemento e tamén presidente de honra da, da honra. Gracias por estar aquí, Xesús. Bueno, imos empezar con esta charla. O primeiro bloque do que imos hablar, despois do que vixedes aquí, que é un pequeno fragmento eh, do que aconteceu na franxa de Gaza nos últimos anos, pero o conflicto é moito máis extenso. Eh, gustaría, Mester, que nos comentaras onde está a orixe deste conflicto. Hola, buenas noches a todos, sobre todo y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy a gusto, un poco nerviosa, porque vamos a tratar un tema muy complejo, muy difícil y claro, tenemos un tiempo limitado, por lo tanto, no es sencillo explicar uno de los conflictos más largos de la historia contemporánea en poco tiempo. Pero bueno, me siento muy bien acompañada, Galet. Por Jesús, por supuesto, que es un gran experto en el asunto, y yo creo que entre los dos vamos a intentar hacer lo posible. Lamento mucho no poder hablar gallego, ya me gustaría, pero, pero bueno, no tengo esa capacidad. Yo quería empezar, si me permiten, por una frase, que igual algunos, algunas en el público la pueden reconocer y la voy a leer textualmente. El holocausto, ese terrible martirio, ocurrió en Europa y el pueblo palestino pagó por los crímenes de Hitler contra los judíos. Esta frase la pronunció el 13 de noviembre de 1974 Yasser Arafat ante las Naciones Unidas. Era la primera vez que el líder palestino se presentaba ante la comunidad internacional y explicaba el sufrimiento de su pueblo. Fue en el año 74. Pero el pueblo palestino llevaba muchísimo tiempo antes luchando por, por la barbarie, de alguna manera, a la que había sido sometido durante. Digamos que todo comenzó, por hacerlo rápido por, y no extenderme mucho, eh, a finales del siglo XIX. Allí surgió un hombre, un intelectual de origen húngaro, o por lo menos lo que entonces era Hungría, lo que hoy es Hungría, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, Teodoro Helf, que fue el primero en la historia de que, que eh, creó la idea o lanzó la idea de crear un Estado judío. Desde entonces hubo varias alternativas, incluso se discutió que podía haber sido en otro lugar del mundo, hablaban de Argentina, hablaban de Uganda, pero finalmente eh, el lugar donde parecía que podía ser posible o por lo menos ese sueño podría ser cumplido algún día, pues eran en tierras palestinas. Y así, pues bueno, eh, estamos hablando de que entonces era el Imperio Otomano quien tenía el control sobre tierras palestinas. Así empezaron a llegar judíos a, a, a Palestina y así empezaron un poco a, a sentarse, a crear comunidades. En 1922 el Imperio Británico asume el mandato por la Sociedad de Naciones, entonces Sociedad de Naciones no se había creado todavía la ONU para tomar la administración del territorio. Y entonces, pues de alguna manera el Imperio Británico, los británicos alentaron a que siguieran llegando judíos a tierras palestinas. Cómo llegaban, llegaban, se asentaban, mmm, escogían tierras, decían son tierras de nadie, son desiertos, pero eso no era verdad. Eran pueblos, había pueblos nómadas, eh, espacios que se compartían con la comunidad árabe y se iban ah, creando sus comunidades, creando sus espacios económicos, sus comercios, sus negocios. Y, y hay una, un dato importante que creo que se ha contado poco y es que los árabes también vendieron tierras a los judíos entonces. Y entonces cuando nos quisimos dar cuenta o se quisieron dar cuenta, pues resulta que los judíos tenían el control de grandes territorios en tierras palestinas. Cuando Hitler llega al poder en Alemania, y con esto creo que voy a terminar el contexto histórico, pues eh, eh, la persecución, el acoso y, derri y, y derribo contra el pueblo judío, pues bueno, hace que esas oleadas de migrantes judíos lleguen en masa a Palestina. Y así es como si Teodoro Held hubiera estado vivo en el año 48, hubiera visto. Eh, que su sueño se había cumplido, que era la creación del estado de israel. ese año que pudo ser el año más feliz para un, el pueblo judío, perseguido durante eh, muchos siglos, incluso a lo largo del planeta, pues se convirtió en la nakba. no, que fue la tragedia. porque tal y como se asentaba el pueblo judío en tierras palestinas, fueron desplazando, matando, alejando y obligándoles a abandonar sus tierras a los palestinos, a los habitantes que estaban anteriormente en esas tierras, habitantes árabes fundamentalmente. Bueno, pues eh, así se fueron yendo poco a poco en la Guerra de los, seis, de los Seis Días. Pasan 20 años y me los salto, pero es que es, fueron 20 años de saqueo, de ocupación y de violencia contra los, los, los árabes, los, el pueblo palestino que habitaba esas tierras, mientras Israel se iba fortaleciendo bajo el amparo de los Estados Unidos principalmente. Y así llegamos al año 67, una guerra en la que Israel le gana a todos los países vecinos y que hace tomar territorio además, expandir el control sobre el territorio de los países vecinos. Toma parte de Jordania, toma el sur del Líbano y una parte de Egipto. Entonces, expande y termina arrinconando mucho más aún al pueblo palestino. Y yo aquí voy a hacer una parada, un momento. Porque creo que con este contexto sería suficiente para dar un dato fundamental. La tenencia, la disputa por la tenencia de la tierra es la clave para entender cualquier conflicto contemporáneo actual que se crea durante una etapa colonial y se descontrola durante el proceso poscolonial eh, o el proceso de llamado de descolonización. Ahora hay un término que es la decolonización que está tomando mucha importancia, sobre todo curiosamente en universidades del Reino Unido. En el que ya hablan de que hay que darle una vuelta a la historia, hay que, recontar, hay que contar la historia de otra manera, desde los pueblos colonizados y no desde los colonizadores. Como hemos venido aprendiendo la historia a lo largo de todas nuestras enseñanzas eh, académicas, universitarias, incluso en el instituto. Dicho esto, no esto no solo ocurrió en, en, en Palestina, ocurrió en muchos otros lugares del mundo. Yo He vivido algunos otros procesos en otros lugares con procesos y conflictos muy largos. Solo por poner un ejemplo sin extenderme, yo lo viví en Filipinas, el sur de Filipinas, la isla de Mindanao. Fue exactamente lo mismo, una guerra que sigue activa pero de la que nadie habla. Parece que hay guerras olvidadas, ya lo sabemos. Y esto era un territorio habitado principalmente por musulmanes desde la época de, de, de la expansión del Islam, ya lo que nosotros llamamos la Edad Media y entonces cuando se produce la colonización y después se abandona la eh, eh, quiero recordar eh, Filipinas fue colonia española, eh, la colonización fue española. Cuando abandona, bueno, porque vende, Filipinas lo tiene que vender a los Estados Unidos y se implanta un protectorado estadounidense. Se crea una política sistemática de envío de colonos, de agricultores, de campesinos cristianos del norte al sur. Hoy día ese territorio tiene mayoría de población cristiana. Los musulmanes son una minoría. Perdónenme que haga este inciso, pero quiero dejar claro que es un proceso, es la pura lógica de la colonización. Y por ahí no lo sé si parar, porque creo que Jesús también necesita dar su versión. Uh -huh. Y simplemente por terminar esta parte de la intervención, decir... que la, lo, la denominada cuestión palestina, conflicto palestino-israelí. En guerra eh Israel Gaza es el absoluto centro del conflicto de Oriente Medio y por ahí yo creo que podemos seguir conversando ahora. Sí, eu crea dice falar eh Jesús, eu lembro-me moitas veces meu pai contame historias da miña avoa eh de Palestina e contábame como ela xe ¿no? está 90 anos, é dicir, vi, naceu xa unha Palestina onde todavía non estaba eh, o Estado de Israel e contábame como dentro de Palestina pois pues, convivían eh, todos os credos. Tiña vecinos xudeos, tiña, eh, eran cristiáns, eran musulmáns, había unha convivencia mediamente pacíficas e que era un país moi próspero. Que nos podes dicir sobre esa Palestina antes da chegada deses europeos que escapaban de, de Alemania nazi? Que boas noites. Tamén un placer estar novamente nunha edición do Festival Amal, que leva xa moitos anos. Afortunadamente, tuve a ocasión de estar en algún telas. Espero que, mirando para o futuro, tamén poida haber moitas máis oportunidades. Eh, por intentar completar ese contexto e hacernos unha idea de, de lo que podía ser eh, la vida antes de, de que llegaran os británicos, en primer lugar, e a continuación, Eh, se produjera este proceso que Externos estaba ya definiendo en sus rasgos principales. Hay que entender que efectivamente en buena medida allí había pueblos en buena en, en gran eh, parte pueblos nómadas también, pero desde luego en una zona. Si pensamos en una referencia que ya se nos ha perdido por el camino, que sería la gran Siria, una Siria que comprendía lo que hoy en día llamamos Siria, que es mucho más pequeña, obviamente, que esa realidad histórica que conocíamos, aunque no fuera con fronteras nacionales como las que hoy definen en general los países, que comprendía también Líbano, que comprendía eh, igualmente Jordania y que comprendía la, lo que llamamos la Palestina histórica. Y por lo tanto, ya ahí empieza a perturbarse una vida en la que había pues como en, en tantas otras regiones, estoy pensando ahora mismo en Irak, donde también había judíos que convivían con, con árabes y en otros lugares, ahí convivían, por lo tanto, pueblos distintos, con visiones distintas de la vida, con los problemas que puede tener cualquiera con sus vecinos, pero desde luego nada parecido a lo que eh, se pone en marcha en el momento, si tenemos que elegir una fecha, en el momento en el que en 1916, eh, eh, y se concreta en el, un año después, se produce la declaración, el acuerdo Seis picot que va a determinar que europeos, concretamente franceses y británicos, se van a repartir eh, básicamente el mundo árabe musulmán. Y que en esta zona concreta, Oriente Próximo, es la que deciden que, por un lado, lo que hoy llamamos Siria y lo que hoy llamamos Líbano se lo quedan los franceses y el resto de los que he mencionado se lo quedan los británicos. Por lo tanto, ya está perturbando la vida de esas poblaciones en función de esquemas que lo que buscan desde el punto de vista británico es tener asegurados diferentes puntos de tránsito que conectan a la isla británica con la joya de la corona del imperio colonial, que es lo que hoy llamamos India, y que por parte francesa lo que intenta es tener presencia también en el Mediterráneo, aunque eh, tienen que subordinar. A lo que determina Londres y dedicarse mucho más a colonizar la zona del Magreb, por lo tanto, la zona más próxima al Mediterráneo occidental. Y eso ya pone en marcha una dinámica que, como digo, perturba esa convivencia. Una, eh, una dinámica de convivencia que se va a ver todavía más dificultada cuando, si nos colocamos ya también con la declaración Balfour del año 1917, establece que la potencia británica, que es la administradora de ese territorio que ya digo, denominamos. Palestina histórica, tiene otras zonas también, pues que en ese territorio, con el apoyo de la corona británica, se va a reconocer un eh, respaldo explícito a ese movimiento sionista que arranca, como decía Esther, a finales del 19 para crear un hogar nacional judío hogar nacional judío que efectivamente no se identifica de manera geográfica, pero que muy pronto, frente a las opciones de la Patagonia Argentina o de lo que hoy llamamos Uganda, la tierra prometida por Jehová tiene muchísima más fuerza para atraer a ese movimiento sionista. Y ponen en marcha una dinámica que, con el consentimiento y el apoyo explícito de Londres, deriva en un cambio sustancial de la convivencia y de la demografía de ese, de ese territorio. De tal manera... Por, por En fin, podríamos eternizarnos en cada paso que se da. Pero si me voy a otra fecha eh, fundamental, 1947. En 1947 ya la violencia ha estallado, ya hay eh, violencia desatada entre eh, árabes, eh, palestinos y judíos, ya hay violencia desatada contra los británicos que están administrando el territorio. Es cuando Londres acude a la ONU, recién creada, eh, en 1945, para intentar resolver... Eso que ya es un conflicto. Y la idea es resolver el conflicto estableciendo dos estados, uno para los judíos, otro para los palestinos, sobre la base de la demografía. Y por lo tanto me interesa ahí detallar un poco más. En ese momento, en 1947, el 70% de la población de la Palestina histórica, es decir, entre el Jordán y el Mediterráneo, eran árabes palestinos. El 30% restante eran judíos. El 92% de, la, de los títulos de propiedad de la tierra eran palestinos, el 8% eran eh, de judíos, aún con esos, esas compras que ya se estaban produciendo. Y la ONU determina, en función, dice, del peso demográfico de cada zona de esa región, determina que a los judíos se les va a dar el 56% del territorio de Palestina y que el 44% restante se le da a los palestinos. Hay algo que no encaja. Si estamos diciendo que todo se hace sobre la base de la demografía, parece muy extraño ese reparto. Por lo tanto, vemos en qué medida, ya desde aquel momento y hasta hoy, eh, Londres, apoyando a su principal aliado en aquel momento, era Londres, no era Washington, eh, determina ese resultado. Si doy un salto, y eso ya acumula muchas asignaturas pendientes, y el último salto quedaría, porque nos pone en el punto, desde mi punto de vista, más importante que explica el contexto eh, del conflicto que actualmente se sigue viviendo, y es la ocupación. De las seis guerras y las dos intifadas palestinas que se han registrado en estas últimas ya más de siete décadas, la, guerra, la tercera guerra, la, de la llamada de los seis días, es la que determina la máxima expansión territorial de Israel, con la península del Sinaí, con los altos del Golán sirios y eh, básicamente con lo que llamamos desde entonces el territorio ocupado palestino. Luego vendría lo del Líbano. Pues bien, en ese punto la ocupación la tenemos que identificar como el elemento central. Si no termina la ocupación israelí, no hay fin del conflicto. Y sin embargo lo que estamos viendo es que hoy por hoy esa ocupación no tiene visos de ir, termi de, de ir terminando. Porque desde entonces, por la vía de la guerra... Israel ha conseguido seguir expandiendo su territorio más allá de lo que le daba la ONU en 1947 y por la vía de la paz ha conseguido incluso la normalización de relaciones con algunos países árabes. Primero fue Egipto en el 78, luego fue Jordania en el 94, pero es que ahora en el marco de los llamados acuerdos de Abraham eh, promovidos por el nefasto eh, presidente estadounidense Donald Trump, se ha conseguido que, a cambio de en una transacción puramente mercantilista, han conseguido que también Marruecos, que también Bahrein, que también Emiratos Árabes Unidos, que también Sudán, se hayan añadido a esa eh, misma dinámica reconociendo el Estado de Israel. Y ahora estábamos en el punto de ver si el siguiente paso lo daba ya Arabia Saudí. Por lo tanto, tanto por la vía de la, digamos, de la búsqueda de la paz, de la negociación, de sentarse a la mesa, como por la vía de la violencia, Israel ha llegado a este punto. Por la vía de la paz, los palestinos no han conseguido absolutamente nada. No es que no hayan ensayado cien mil veces y hayan pensado que efectivamente por ese camino podían acabar consiguiendo algo. El, el hecho claro es que no lo han conseguido. Y por el camino de la guerra, y eso nos puede llevar otra vez, parece lo hacía galeb ya en el arranque, parece que estamos obligados a decir condenamos también las acciones violentas de Hamas. Sí, claro, ¿cómo no las vamos a condenar si lo que estamos tomando como referencia es el Derecho Internacional Humanitario? Luego condenaremos todo aquello que viole el Derecho Internacional Humanitario. Pero entendamos también que desde desde ese punto de vista, en lo que nos encontramos es con que por la vía de la violencia los palestinos no han conseguido nada, se han quedado solos y por la vía de la paz tampoco han conseguido nada. Y eso explica en buena medida la situación actual. Una situación que obviamente creo que está en la, en la mente de todas, eh, no empezó el pasado 7 de octubre, precisamente por eso tiene importancia el que volvamos otra vez a refrescar ese contexto. Muy bien, muchas gracias. Eh... Jesús, imos pasar ao siguiente bloque. Eh, como ben decíamos, o conflicto ten unha orixe moi clara, que a colonización progresiva eh, do territorio histórico de Palestina. Así que me gustaría facer un, un pequeno inciso nesta parte. Eu sempre diferencio moito entre... Eh, hai árabes xudeus, obviamente. Dice, non, non é incompatible. dice hai, cristianos. E cristianos, e musulmáns, incluso ateos. Hai tontos e hai listos. Hai de todo dice, e que, ao final para mí é un problema sobre todo de leonismo colon, colon, europeo. Dice, ao final, os, os que chegaban escapando dos nazis a, a Palestina histórica eran europeos, eso vemos hoxe, nos, cando vemos o noticiero se vemos eh, españoles, franceses, americanos, e porque ao final, dice, a composición sociolóxica do Estado de Israel todos veñen de fora. Entonces para mí decir eh, árabes e xudeos como un mal término, eu sempre prefiro decir sempre árabes e sionistas. Pero vimos o segundo bloque, que que está acontecendo en Gaza. Vimos neste vídeo un pequeno repaso do que foron estas estes castigos colectivos que leva sufrindo eh a xente en Gaza ao longo destes, destes anos, eh, a mí sempre me cabe pensar Esther, que de alguna maneira, pois, no 2014, cando se bombardaba a Francia de Gaza, eh, vemos un rapaz de 16 anos que queda sen pais, e que a Comunidade Internacional lle di ninguén vai facer xustiza, ninguén vai condenar o asesinato da toda a familia, Seis anos despós, na actualidade, ese rapaz ora ten 22 anos, é posiblemente que fose uno de esos membros de jamás que se autora a Lambrada. Bueno, yo, yo diría aquí en cuanto a cómo hemos llegado, creo que el vídeo nos dio una, un buen repaso de cómo ha sido al menos los últimos tiempos, pero me van a permitir no ser quizá muy optimista si les digo que quizá a donde hemos llegado es al peor escenario posible en este momento. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos factores claves en este conflicto en este momento. Primero, eh, el gobierno de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, es el gobierno más radical y ultraderechista de la historia de Israel. Es decir, en 75 años, aún habiendo ocupación, eh, violencia, guerra, persecución, expulsión de los palestinos de su tierra, aún así, nunca se había producido eh, un gobierno tan radical en el que algunos integrantes del propio gobierno, porque es un gobierno de coalición, han pedido públicamente el exterminio de los, de los palestinos. Qué paradoja, qué paradoja. No sé si ustedes saben que quienes inventaron o crearon desde el punto de vista jurídico los conceptos de genocidio y, y delito de lesa humanidad precisamente fueron dos señores judíos, Lauterpach y Lenkin fueron quienes idearon ese concepto de delito para, po para poder juzgar en Nuremberg a los nazis responsables del holocausto. Pues precisamente esos señores, que son los padres del derecho internacional humanitario, por decirlo de alguna manera, y que pusieron, dieron pie a que se creara la Corte Penal Internacional y muchos otros organismos de protección de los derechos humanos en el mundo, pues eran eh, judíos. Y resulta que ahora mismo tenemos miembros del gobierno de Netanyahu que están pidiendo el exterminio de un pueblo. La paradoja. Por eso este momento es muy complicado, pero también es muy complicado. Por cierto, Netanyahu es un personaje siniestro, acusado de corrupción, atoreado como nadie sabe la justicia para salvarse de la cárcel, y además, en este momento se produce este ataque de Hamas y se desencadena este, estos acontecimientos cuando. Netanyahu está afrontando unas protestas bestiales en su propio país a causa de una reforma judicial muy polémica y que los propios israelíes están en desacuerdo con el Gobierno. Digamos que esto es como lo de poner un tupido velo o, o, o una cortina de humo, desviar la atención eh, de lo que les está pasando dentro organizando guerras fuera. Eso es una técnica que se utiliza muchísimo. ¿Por qué también es un momento difícil? Porque jamás tiene el control de Gaza. O sea, jamás ganó, como ustedes saben, seguramente, las elecciones, unas elecciones que se celebraron en Gaza en el año 2007. No se han vuelto a celebrar elecciones y jamás tiene el control del territorio y también tiene el control de la vida de los palestinos que viven en Gaza. No es eh, jamás no es el Al-Fatah o la OLP aquella. Que tenía la bandera del nacionalismo y, de, y que m, iba por el mundo con Yasser Arafat vendiendo, digamos, o contando el relato de la tragedia palestina. Aquí hay unos factores que ya estamos hablando de un ejército de milicianos armados que viven al, al interior de Hamas fuertemente y con, además, apoyos del exterior. Por este, motivo, por este motivo, la situación es muy compleja. Y aquí quiero hacer un inciso para que. Eh, y esto no se lo digo por decir, esto lo hemos escuchado, lo han dicho muchos expertos, lo han dicho historiadores, expertos incluso israelíes. Y alguien así como nada sospechoso de ser pro-palestino o izquierdista o demasiado radical o, o revolucionario como The Wall Street Journal publicó en 2017, ya dio la alerta de que Israel, si bien no había creado jamás, pero sí le habría favorecido su crecimiento. Esto es algo que está en boca y en el pensamiento y en muchos documentos que, que nos pueden hacer entender un poco más esta estrategia de alimentar al monstruo y cuando el monstruo es tan grande ya no sabes qué hacer con él, pero el objetivo primero lo empiezas a cumplir con el divide y vencerás. Esto ha ocurrido en Afganistán, con los talibanes, de la mano de Estados Unidos, con Al-Qaeda. Y finalmente, cuando el monstruo es tan grande, por llamarlo de alguna manera, cuando además se crea para que jamás cree una escisión dentro del movimiento palestino contra Al-Fatah y contra la Autoridad Nacional Palestina que tiene el poder en Cisjordania, pues esto mmm, da lugar a que se rompe. La convivencia y la unidad palestina. Y hay un factor externo que lo hace, o por lo menos que ayuda a que eso ocurra. Y esto es, un, esto es un detalle muy importante que no podemos pasar por alto, porque el pueblo palestino hoy no está tan unido como a lo mejor hace unos años. Pero ¿por qué nace jamás? Nace de la frustración. Jamás nace de la frustración porque vive, viene de décadas de no conseguir nada. Como ha dicho Jesús, no consigue nada ni en los estrados de las Naciones Unidas ni ante la comunidad internacional. El pueblo palestino se siente abandonado y no solamente por Occidente, también empieza a sentir, como decía Jesús, ese abandono, esa falta de apoyo de algunos hermanos árabes. Con, y sobre todo esto se plasma en la época de Donald Trump con los acuerdos de Abraham, por los que ya estábamos comentando que se firman. Eh, el establecimiento o se busca el establecimiento de relaciones entre algunos países árabes y del Magreb con Israel, entre ellos Marruecos. Les quiero recordar porque Marruecos firmó o, o pactó un establecimiento de relaciones con Israel a cambio de que Estados Unidos, Donald Trump, reconociera al Sáhara como territorio marroquí. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a hilar unas cosas y otras y el puzzle... Eh, lo vamos haciendo, pero se pone muy complicado, ¿no? Sí, es cierto que ahora mismo dice, a situación es complicada, Jesús. A mí gustaría me gustaría conocer un poco, dice, ¿qué se está pretendiendo con esto? Está claro que, dice, veíamos los últimos, durante este año... Eh, 295 asesinatos eh, de palestinos por parte. Era un año especialmente virulento por parte del ejército. Y luego pasa eh, el 27 de octubre. Eh, ¿Qué le da tu visión sobre lo que está aconteciendo ahora mismo, Ley? Efectivamente, ya estábamos en una dinámica de violencia que hacía de lo que llevamos de año un, un año muy eh, siniestro. Eh, sobre todo para los eh, palestinos desde luego porque partimos de una idea y ya la ha reflejado Esther también que es desde diciembre del pasado año entra en juego un nuevo gobierno israelí liderado no solamente por netanyahu que tiene se permite el lujo de presentarse como el moderado menos mal que estoy yo aquí para controlar a los radicales sino también con ben Gebir y con smotrich por tanto un trío que tenemos que tener en consideración eh, en, esa, en esos términos de un trío puesto que estamos hablando de colonos, eh, Benguevir, Motrich lo son, ministros de Seguridad Nacional, ministros de Finanzas, que tienen la idea clara, expresada públicamente, de ese exterminio y de la dominación completa. Del territorio eh, de Palestina. Y por lo tanto, que estaban ya en una dinámica que ahora se acelera, evidentemente, a partir de lo que ocurrió el pasado 7 de octubre. Yo puedo entender que, desde el punto de vista, y, y trato de hacer un mínimo repaso de los diferentes actores, desde el punto de vista de Hamas, jamás, no olvidemos jamás, la yihad islámica y los otros grupos armados que llevan a cabo una operación en territorio israelí de proporciones absolutamente distintas a cualquiera de las que hemos visto en el pasado, que combina una operación de lanzamiento de miles de cohetes y misiles que buscan saturar las diferente, los diferentes sistemas de defensa antiaéreo israelí y lo consiguen, aunque muchos van a ser neutralizados, otros consiguen caer en territorio israelí, aún así, eh, si vamos a las, a las macabras eh, cuentas, a la macabra contabilidad, eh, consiguen matar a muy pocas personas en todo caso, lo combina con una operación de incursión en más de 80 localidades israelíes que le permiten capturar, no secuestrar, capturar a eh, alrededor de unas 200 eh, personas. Luego, desde ese punto de vista, podemos pensar en un Hamas y una yihad islámica que lo que creen, y se equivocan, es que van a conseguir con ese golpe doblegar la voluntad de ese gobierno extremista israelí y que van a lograr, por lo tanto, desde ese punto de vista, que varíe el rumbo. Para no, no acabar, porque entienden que es la última oportunidad antes de que el tiempo ya definitivamente se vuelque a favor de Israel y que consigan el dominio de esa Palestina histórica. A eso se añade Irán, un Irán que siente claramente que se van alineando fuerzas contra sus intereses, básicamente Estados Unidos por un lado, Tel Aviv eh, por el otro lado y eh, Riyadh, es decir, Arabia Saudí, eh, en tercer lugar. Por lo tanto, Irán entiende que eh, la oportunidad de boicotear el proceso de normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel le interesa evidentemente porque de esa manera pone muchas dificultades para que Arabia Saudí ahora mismo dé el último paso de normalizar esas relaciones, porque se colocaría al lado de un Israel que a los ojos de la población árabe en general, no solamente la Palestina, aparece como el demonio o la encarnación del demonio. Luego, para Irán tiene lógica el dar la luz verde a una acción, recordemos que... Irán ha estado suministrando y colaborando con Hamas en, en diferentes ocasiones en el pasado, por lo tanto podemos entender esa conexión. Si nos vamos al lado israelí, podemos entender que Israel eh, descarto, y sé que es algo que está circulando, descarto la posibilidad de que Netanyahu esté, eh, eh, supiera todo lo que iba a ocurrir y que por lo tanto deje que, deja que ocurra para así tener una excusa para reaccionar. ¿Necesita Netanyahu alguna excusa para castigar a los palestinos? O sea, si no hubiera habido lo del 7 de octubre, podemos imaginar que Israel, el gobierno israelí, mejor dicho, iba ahora a sentarse a la mesa a negociar algo con los palestinos para reconocerle un Estado. ¿Será que necesita una excusa después de lo que lleva haciendo Netanyahu? Lleva 14 años en el poder. Y ya hemos visto el tipo de operaciones que ha hecho en relación con, con Gaza y también, no olvidemos nunca, con Cisjordania. Por lo tanto, desde mi punto de vista, descartado esa rocambolesca. Eh, lectura de que todo esto ya lo ha preparado Israel, acepta un golpe de ese tipo. Recordemos, desde el primer segundo, Netanyahu queda identificado por los medios de comunicación israelíes y por el 90% de la población israelí como el responsable del fracaso de no defender a su territorio, de permitir que le capturen a 200 personas y que le hayan matado a 1.400. Tenemos, por lo tanto, a un Netanyahu ahora necesitado de responder, de sobreactuar, de sobrereaccionar para intentar restaurar la imagen de disuasión y de invulnerabilidad de Israel y, en primer lugar, su propia imagen al frente del poder, porque sabe que la pérdida del poder, como también ha señalado... Esther supone que las tres causas judiciales que tiene en marcha lo llevan definitivamente fuera de la vida política y probablemente a la cárcel. Por lo tanto, está en esa dinámica de manera acelerada. Y para ello cuenta, una vez más, cuenta con el respaldo neto de Estados Unidos. La visita de Biden a Tel Aviv no es una visita para que Biden intente presionar, para que Netanyahu no haga una barbaridad. No, tienes que ser más moderado, tienes que hacer las cosas sin tantas eh, violaciones del derecho internacional. No, a lo que vas a respaldarlo, como ha hecho antes Trump, como ha hecho antes Obama y como han hecho los demás presidentes estadounidenses. Eh, con una escenificación burda que da hasta un poco de vergüenza. Es decir,. Entendamos cuál es la situación para, para explicar lo que ocurre ahora. Estados Unidos a lo que se dedica en estas ocasiones es a dar una cobertura diplomática, bloqueando, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier resolución que pueda afectar a los intereses de su principal aliado, y dentro de ese marco, de esa cobertura dice a Israel haz lo que te dé la gana cuando te dé la gana y donde te dé la gana y cuando tú consideres tú Israel consideres que has logrado los objetivos que buscabas nos lo dices y entonces nosotros volvemos a salir a la escena y decimos que hemos negociado una tregua y que todo vuelve a donde estaba ese es el papel de Estados Unidos mientras tanto y termino la Unión Europea vuelve otra vez a las reiteradas condenas de, y al lamento de lo que está ocurriendo pide contención a las partes, son esas frases ya tan gastadas a estas alturas y en esta ocasión le añade el tremendo error de la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, que sin mandato ninguno de los 27 viaja a Tel Aviv y respalda netamente y nítidamente a Netanyahu para decirle que tiene derecho a defenderse hoy y en el futuro con los medios que elija y que por lo tanto, entre otras cosas, nos coloca a los europeos en la diana de los objetivos del terrorismo yihadista porque obviamente hace de la Unión Europea parte del conflicto, alineándose con Israel. Luego, para quienes piensen que todo esto es una confabulación occidental, evidentemente, terrorismo yihadista que ya ha golpeado en Occidente y que volverá a golpear, lo acabamos de ver en Bruselas, estamos viendo lo que está pasando en Francia también, estamos ya pensando que elevamos el nivel de alerta antiterrorista de 4 a 5, que es el máximo que tenemos en España. Bueno, pues gracias, señora Úrsula von der Leyen, por eh, colocarnos nuevamente en la diana. Y por último, y los países árabes han abandonado a los palestinos. No estos sí, estos no. Dígame un país árabe que esté realmente implicándose más allá de su discurso en la defensa de la causa palestina. Por lo tanto, ese es la, el, el, el conjunto de variables y de actores que definen lo que estamos viviendo ahora mismo, que es pensando que todo ha empezado el día 7 de octubre, lo que se presenta como una obligada respuesta por parte de Israel para devolver el castigo a quienes han cometido esa fechoría. ¿Me permites añadir algo? Siempre. Yo creo que además, después de lo que ha explicado Jesús, también es importante entender cuál es la, el nuevo orden regional de Oriente Medio. Las cosas están cambiando. Están cambiando en el nuevo orden mundial en general, pero en Oriente Medio en concreto también. Y hay un, hay un dato interesante, si, seguro que muchos de ustedes lo conocen y saben que eh, Oriente Medio ahora mismo hay como dos bloques, los ha habido como siempre un poco, pero en este momento con una definición eh, geoestratégica. Está el eje Chi que está liderado y abanderado por Irán, que apoya y respalda a gobiernos chiíes, a minorías grandes chiíes en países donde no gobiernan los chiíes, y a milicias y grupos revolucionarios también de corte chií. ¿Con esto qué estoy diciendo? Irán, como el padre del chiísmo y además como un líder regional importante, tiene ahora muy cerca a Irak con un gobierno chiita y además con importantes milicias chiíes que se crearon precisamente después de la ocupación de Estados Unidos para combatir al Estado Islámico y al Daesh. Es todo muy complejo porque resulta que quienes acabaron con el Daesh, que era el principal enemigo de Occidente, por decirlo de alguna manera, pero también de los, de los árabes y, y habitantes de Oriente Medio, pues se ha terminado convirtiendo ahora en un, eh, digamos, enemigo también de los Estados Unidos. El arco Chi sigue por Siria. Un país encabezado por Al-Assad que nunca, eh, nunca cayó del gobierno pese a una guerra atroz de tantos años y sigue hacia el sur del Líbano, que su principal exponente es Hezbollah, un ejército de más de 30.000 hombres armados que le está también haciendo la guerra a Israel o Israel a Hezbollah, porque no olvidemos que Israel tomó parte del sur del Líbano ocupado. Ese arco chi genera unas alianzas que están dispuestas posiblemente a echarse una mano si fuera necesario. Y, y es ese es el eje que está, de alguna manera, después de eh, lo que Jesús ha explicado muy bien, de ese abandono en el que se han podido sentir los palestinos de los hermanos y de los pueblos árabes suníes, que ese es el otro bloque liderado y encabezado por Arabia Saudí, pues pueden encontrarse con ese apoyo. Un eje, chi, un, eje, un eje chi liderado por Irán que tiene los apoyos de China y de Rusia, en un contexto en el que Estados Unidos ha perdido. Digamos, va perdiendo progresivamente el monopolio del uso de la fuerza en Oriente Medio, después del gran fracaso de la invasión de Irak y de algunos otros que tuvo en la región. Por lo tanto, tenemos a un Estados Unidos en declive, pero no por eso vulnerable, porque sabemos que es la primera potencia mundial, en una confrontación con China que tiene intereses y mira a la región. Por eso digo que no es que estemos hablando de un momento bueno para el mundo, porque hay muchos eh, factores en este juego que pueden hacer saltar la chispa. Y la chispa puede ser Gaza. Pregunto. Sí, ahora hemos pasado a otro bloque, y de permitir, ahora teníamos el bloque de información y desinformación, pero voy a saltar al bloque 4, si no vos importa, para volvernos a meter en Gaza. Eh... Jesús, vou empezar agora por ti. Estamos vindo agora, nas, eh, podemos ver nos medios de comunicación, todo ese armamento que se está desplegando para bombardear a Francia de Gaza, eh, armamento ilegal, incluso. Eh, Como é a situación humana dentro da Francia de Gaza ahora mismo baixo eses bombardeos? Pero parecería Cuando ahora salen titulares y noticias como Y ahora Israel decide cerrar la franja de Gaza y dejarla sin agua, electricidad y combustible. En cuanto uno tiene mínima memoria histórica, no entiende cómo es que eso es un titular y una noticia. ¿Qué pasa? Que antes, que el día 6 de octubre Gaza vivía tranquilamente, los pescadores salían a la mar, al Mediterráneo a pescar, la gente podía salir por los seis pasos que hay que unen a Gaza con Cisjordania y allí entraba todo lo que era necesario para llevar una vida normal, pues evidentemente no. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, la situación ya era, desde el punto de vista humanitario, ya era, lo hemos definido así tantas veces, lo hemos vuelto a escuchar en el, y a ver en el, el vídeo, Gaza es la mayor prisión al aire libre que hay en el planeta, de 2,2 millones de personas encerrados por tierra, mar y aire. Todavía en una entrevista esta semana, la señora vicealcaldesa de Jerusalén volvía al reiterado argumento de que Israel ya no ocupa Gaza. No, desde el punto de vista del derecho internacional, la ocupación no viene determinada por el hecho de que allí dentro existan colonos o no, ya no los hay desde el año 2005, o de que allí dentro no haya soldados todo el día, como sí hay en Cisjordania, en muchas partes de Cisjordania, no. Israel es la potencia ocupante desde el punto de vista del derecho internacional. Por cierto, la potencia ocupante tiene la responsabilidad de eh, satisfacer las necesidades básicas de la población ocupada, atender a su bienestar y atender a su seguridad. Israel lleva años, desde el año 2007 al menos, en el caso de Gaza, eh, llevando a cabo esa práctica de cierre. Siguiendo una estrategia que ellos mismos han definido. Una de las ventajas que tenemos cuando analizamos lo que hace Israel es que a veces no hace falta leer entre líneas. No, no vamos a matar de hambre a los gazatíes, los vamos a mantener en dieta estricta. Por lo tanto, creamos una situación humanitaria absolutamente desastrosa y luego aliviamos dejando que un día entren 200 camiones. Y al día siguiente entran 100. Y al día siguiente no entra ninguno. Cuando lo decide Israel, sin ningún sabiendo que no tiene ningún coste esa violación sistemática de sus obligaciones como potencia ocupante y esas violaciones del derecho internacional. Luego, desde ese punto de vista podemos imaginarnos, y yo, yo sé que antes lo ha hecho Sam y, y podemos eh, dar muchas cifras, podemos dar muchas cifras, pero me, me quedo siempre con mucha insatisfacción por no conseguir trasladar lo que uno, cuando ha tenido la oportunidad de pisar gaza, ve con sus ojos. Por lo tanto, una situación que sería inimaginable para cualquiera de nosotros, nosotros en el intento de llevar una vida normal y de soñar con llevar una vida digna adelante, porque es imposible en función de lo que Israel lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, ni siquiera quiero pararme en si ahora van 5.000 muertos y 15.000 heridos o si en lugar de 5.000 son 5 personas nada más. No, es entender que esa situación humanitaria con el agua que ya está salinizada con una central eléctrica que depende del combustible que entre de Israel y si no, no hay luz eléctrica. Y que los generadores, por lo tanto, generadores que da igual si es para una incubadora o es para mantener la, la nevera que funcione, necesitan combustible. Un combustible que solo entra en la cantidad que decida Israel que entre. Unos pescadores que, como digo, no pueden salir a la mar para pescar y de ahí sacar alimentos para comer si Israel dice que ese día no se sale a pescar. Y por la misma razón, da igual, si tú estás enfermo en Gaza y necesitas ir a un hospital en Cisjordania porque tienes un tratamiento de lo que quieras, de cáncer de cualquier tipo, Israel dice que ese día no sales y no sales. Pero es que si nos vamos a Cisjordania también ocurre lo mismo. En esa, en esa fragmentación que hay en Cisjordania entre zonas A, B y C, con 500, más de 500 asentamientos, todos ellos ilegales según el derecho internacional, con más de 500.000 colonos, muchos de ellos encendidos militantes armados que llevan a cabo acciones violentas con el respaldo de sus fuerzas de seguridad, podemos entender que también ahí yo voy, a, voy a, a clase hoy si Israel quiere que llegue hasta mi clase. Yo voy a firmar un contrato para comprar o para vender algo si Israel me deja pasar el checkpoint y puedo llegar al otro sitio a firmar. Yo voy a ir al cumpleaños de mi primo si Israel me deja ir al cumpleaños de mi primo. Por lo tanto, todo eso define una situación humanitaria que ya es estructuralmente desastrosa. A eso se le añade lo que está ocurriendo ahora mismo con una operación militar ya en marcha que vuelve a recurrir a los ataques masivos, por mucho que se nos diga, lo de ataques selectivos. Entendamos que no, hay, no puede haber un ataque selectivo en un lugar como hemos visto con 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Porque aunque se quisiera, y no es esa la idea, aunque se quisiera, es imposible evitar lo que en términos de eufemismo se denominan efectos colaterales. No, es que vas a matar a civiles. Entendamos cuál es el nivel de sofisticación. Primero Israel te envía por el móvil un mensaje que te dice salte de casa porque te vamos a bombardear. Yo ya he avisado. En segundo lugar, lanza un proyectil sin carga explosiva que impacta en el, en el edificio. Si tú estás en, en el edificio cerca, tú evidentemente ese impacto, aunque solo sea por energía cinética, vaya si lo notas. Y unos minutos después sueltan ese mismo proyectil, pero ya con carga explosiva, y echan el edificio abajo. Bueno, yo ya he avisado si han muerto civiles. Lo siento, yo no quería matar civiles. Es que estamos en ese nivel de hipocresía. Por lo tanto, ya digo, si queremos reflejar, y me resulta imposible reflejarlo con palabras, cuál es la situación humanitaria, más allá de las cifras de muertos, de cuántos camiones son necesarios para entrar o no, es que estamos en el sarcasmo de que Estados Unidos, la gran potencia mundial, ha conseguido, gracias al viaje del señor Biden, que al día siguiente, este pasado sábado, pudieran entrar 20 camiones con ayuda humanitaria en la franja de Gaza por el paso de Rafa, que es el único que... Que controla mínimamente eh, Egipto, no Israel. 20 camiones. 20 camiones por 30 toneladas cada camión son 600 toneladas para atender a 2,2 millones de personas. Y qué iba en esos camiones hasta donde sabemos iban medicinas, iba agua y alimentos. ¿Y combustible? No, combustible no. ¿Por qué? Porque Israel dice que no, que no entra combustible. El mismo Israel que cuando quiere dice no, miren, es que tablones de conglomerado que tengan dos centímetros de ancho no pueden entrar. No, es que me han destruido la casa. Estoy intentando reconstruir la casa y por lo menos tener tablones de dos centímetros de ancho. No, porque los va a utilizar jamás para entibar los túneles. Bueno, es que necesito reparar las tuberías de agua porque me las destruyeron ayer en un bombardeo de estos y necesito tuberías para poder reponer nuevamente el sistema de alcantarillado y el suministro de agua a las casas. No, porque esas tuberías las va a utilizar jamás para lanzar morteros o para lanzar cohetes de cualquier tipo. Luego tampoco entro en tuberías. Luego es en esas circunstancias en las que podemos mínimamente intentar imaginarlos que, ya digo, la pésima situación humanitaria no arranca tampoco el 7 de octubre. Es un rasgo estructural de esa zona. Eh, bueno, esta descripción es, se llama castigo colectivo, ¿no? pero es que eh, men, hacer el menudeo, explicarlo con ese detalle, es el que hace entender cómo puede ser una vida humana en esas condiciones. La ONU mm, dijo, si no me equivoco, me, me corriges eh, Jesús, en 2015 que en cinco años Gaza iba a ser un lugar inhabitable, o sea, en 2020. Estamos en 2023, ya era inhabitable en 2020, pero es que no pasó nada. Lo avisó y, se hizo, y hubo titulares en toda la prensa internacional. La ONU avisa, da igual, avisa, pero no importa. Entonces esto es todo un todo un golpe tras otro en el que no termina pasando nada. No me voy a extender en el detalle porque Jesús lo ha contado súper bien, pero sí en un detalle que le llevo dando vueltas muchos años a la cabeza y es: los países que montan las guerras o que favorecen las guerras o las empujan, resulta que son los primeros que piden eh, abrir los pasos mm, o corredores humanitarios para entrar la ayuda que ellos llevan. Y se da la. Pero corredores humanitarios, aquí nadie ha pedido el fin de la guerra. No sé si lo han escuchado alguno. Nadie ha pedido el fin de la guerra. Nadie ha, le ha dicho a Israel que pare ya. Habrán un corredor humanitario y además voces un poco que están siendo disonantes. Pedro Sánchez lo hizo ayer, el otro día, en Egipto, en una cumbre que fue una auténtica vergüenza, de la que no salió nada, y hoy los ministros de Asuntos Exteriores de Europa han cerrado una reunión de la que no ha salido nada, como mucho un tibio. Eh, petición para un corredor humanitario, el corredor humanitario para meter la ayuda que tú estás llevando, pero además los países que montan la guerra, que luego piden abrir corredores humanitarios para llevar la ayuda humanitaria que ellos organizan, son cuando hay un descanso en la guerra o ya hay un postconflicto o que se ha acabado una guerra, los que se encargan de la reconstrucción. Me decía el otro día el embajador palestino en España, que lo entrevisté y me he guardado esta frase, es que esto está muy bien. Me decía, dice que cómo era posible que la población del mundo árabe en total no fuera ni el 5% de la población global y sin embargo comprara más del 30% del armamento mundial. Y resulta que quien también le vende al mundo árabe el armamento son los mismos que montan las guerras, ¿me entiendes?, o sea... No sé si me estoy explicando, pero la hipocresía termina siendo tan grande cuando la acción, el hecho, la situación humanitaria que acabamos de escuchar es tan grave que yo no lo sé, ya estoy pensando como que estamos ante un fracaso grande de la humanidad y, y no sé cómo se va a resolver porque a los refugiados que ya están llegando a Europa de Afganistán los que llegaron de Siria, los que nos están llegando del Sahel, porque cuidado lo que está pasando en el Sahel y en algunos otros, bueno, Ucrania por supuesto, que bueno, que, que podríamos también discutir en otra, eh, Ucrania y, 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 y cómo se ha manejado un conflicto y otro con respecto a la opinión pública internacional y los propios gobernantes europeos, lo que, lo que, lo, lo que arrastra. El movimiento masivo de personas refugiadas por el mundo por estas guerras, ahora que vamos a sumar más de dos millones de gacetíes, ¿qué va a hacer Europa? Cerrarles también las puertas, hundirles barcos. Todos sabemos se hundió un barco en Grecia de forma intencionada con más de 700 migrantes. Porque ahora provocamos la guerra o se provoca la guerra de alguna manera o se consiente la guerra o no se para la guerra. Hay muchas maneras de decirlo. Para luego, además, impedir la entrada de las víctimas de la guerra para darles cobijo. Sí, desde luego, la situación dentro de Gaza es, es dramática. Para contextualizar, siempre hago una misma eh, imagen: dice, Gaza tiene los mismos kilómetros cuadrados que el concello de Villalba, de Vilalba, pero dentro del concello de Villalba hay como si vivieran dos millones y medio de personas. Para que te un poco la dimensión de o pequeño que es Gaza y la cantidad de gente que vive allí. Por desgracia, parece que non hai moita, dice, situación dramática, estamos vendo noticias de, de dos millóns de xente que se ve desplazada con medo, como explicaba Xami, pero o que percibimos desde aquí é o siguiente punto que imos a tratar, é o punto da información, o punto que nos toca a nos como ciudadanos europeos, ciudadanos que vimos neste, neste país, eh? Eh, como se está retransmitindo porque é un claro exemplo cando un, un ve certos medios de comunicación por exemplo, a Yashira ou medios de comunicación árabes e logo ve como retransmiten eh, o que está acontecendo nos medios europeos e hai unha cosa fundamental dentro desta dinámica perfecta que cando Israel agrede a Palestina non é noticia logo Palestina reclama a comunidade internacional que faga alto, silencio Palestina responde Dice, salenos todos os medios internacionais. Israel responde, dice, entonces é unha dinámica perfecta onde os palestinos sempre teñen as de perder. Eh, crees Jesús que o que está acontecendo ca manipulación das noticias que percibimos de do que está acontecendo vulnera nalguna maneira o noso dereito a estar informados? Creo que de forma clara, lo estamos viendo ahora mismo, cuando en vísperas de la incursión terrestre que Israel va a llevar a cabo en la franja de Gaza, la franja está cerrada también informativamente. Eh, Tel Aviv no deja, obviamente, que se entre allí y trata de seleccionar qué imágenes vamos a ver la opinión pública internacional y cuáles no. Por lo tanto, desde ese punto de vista está bastante claro, de, desde hace mucho tiempo. Yo diría, este es uno de los terrenos, desde mi punto de vista en los que, sin querer frivolizar, Israel gana por goleada. por goleada. Porque no solamente se trata de qué cosas salen y qué cosas no, sino se trata de quién ha impuesto el lenguaje, quién ha redefinido conceptos para que los entendamos de una determinada manera y no de otra, y vemos constantemente, hace muchos años ya, cómo se replican los conceptos que Israel pone en circulación por parte de, los medios de, de la inmensa mayoría de los medios de comunicación occidentales. Tú encuentras en un periódico español o en, una, en un informativo español y entonces los asentamientos legales o los asentamientos ilegales, no, mire, es que todos los asentamientos son ilegales. No son legales o no porque tengan papeles de la Administración israelí para ponerse allí, son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional que prohíbe a la potencia ocupante el llevar a cabo medidas que puedan prejuzgar la solución derivada de la ocupación, precisamente. No, es que, es que esto hay mucho antisemitismo. ¿Qué quiere decir antisemitismo? O sea, si al final resulta que antisemitismo, hemos llegado a asociarlo con una idea que se relaciona con que estamos hablando mal o actuando mal contra los judíos porque son semitas, quiere decir entonces que si antisemitismo tiene que ver con judíos, es que los palestinos tendrán que buscarse otra identidad porque no serían semitas. Cuando resulta que tan semita es un palestino como un israelí, pues éxito logrado. Han muerto 5.000 palestinos en la franja de Gaza, han asesinado a 1.400 israelíes en la operación de Hamas. Qué curioso, unos mueren, le ha tocado la hora y Alá los ha llamado, y otros son asesinados. Bueno, pues todo eso es, al final, la imposición de un lenguaje que redefine eh, conceptos y que desde el punto de vista en que son aceptados, no solamente que Israel con su maravillosa maquinaria propagandística e informativa o desinformativa los utilice, sino que el gran éxito es que hayan sido asumidos en buena medida desde Occidente al menos para que le demos el significado que Israel quiere que le demos. Luego, desde ese punto de vista, me maravilla lo que Israel hace, pero también digo a continuación... ¿Qué pasa? Que los 22 países de la Liga Árabe, si quisieran hacer defensa de la causa palestina también en el terreno informativo, no tienen recursos financieros, conocimiento de cómo se maneja un discurso y una campaña para transmitir la realidad en un territorio. Y, por lo tanto, volvemos a la misma conclusión. Los palestinos han sido abandonados por los países árabes. Eh, en el conjunto de la, de la Liga Árabe y tampoco desde ahí cabe imaginar, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista de, la, de lo que sale a los medios de comunicación, que hagan todo lo que podrían hacer, porque aún en el mundo de hoy. Aunque tú, Israel, quieras bloquear informativamente un espacio, una realidad, hay muchos canales por los que poder llegar y difundirlos. Y sin embargo vemos el enorme desequilibrio que hay entre lo que Tel Aviv hace y lo que hacen los palestinos, que son la parte débil de esta ecuación, y el conjunto de los países árabes. Sí, eh, Esther, llámame atención, obviamente tenemos los medios de comunicación, digamos, los broadcasters, ¿no? que le llaman, medios de comunicación eh, grandes, pero logo hai unha imaxe o papel dos, das redes sociais, de internet, a hora de comunicar este conflito. Eu teño a idea de que eh, moitas veces dá igual o que digas, no? Dice, o posicionamento é tan claro, eu non sei se moitas veces a xente que defende, por exemplo, o xenocidio, que defende estas masacres que ves eh, casi retransmitida en directo a das redes sociais, eh, son capaces de defender esas posturas eh, por, por medo a non asumir moralmente o que significaría asumir que se está cometendo un xinocidio ante os nosos, ollos, eh, como as grandes corporacións como Meta, como Ex, ¿no? que le llaman a Twitter, eh, están intentando tamén manipular de alguna maneira este conflicto a través das redes sociais. Bueno, pues en estos días hemos consultado a Meta eh, porque detectamos que había algunos posts de las redes sociales que utilizábamos en nuestro periódico en público. Eh, nos no llegaron avisos, a nosotros no lo vimos tanto en nuestras propias redes, pero nos llegaron avisos de usuarios de que no les dejaban dar un like a temas sobre Palestina y tal. Y en verdad tampoco era tanto eso. Hubo también hasta desinformación de la desinformación, o sea, la rueda es inmensa en la desinformación. Pero lo que sí nos llegaron a reconocer de alguna manera fue que... Mmm, que cuando hay mucha desinformación sobre un tema, así lo entienden ¿eh? los, los, los algoritmos de, de, de estas empresas tecnológicas, cuando hay mucha, detectan que hay mucha desinformación, lo que hacen es que bajan el nivel y de exposición de esas informaciones y claro, se llevan lo bueno y lo malo. ¿no? por decirlo de alguna manera. No sé si me he explicado bien, pero ante el riesgo de que se expanda la desinformación por doquier, pues lo que hacen es que reducen, limitan el acceso a la información relacionada con esto. Por esto verán mucho por las redes sociales, que en vez de poner Palestina, la es un 4, cambian letras por números para que no les detecte el algoritmo. Eso está claro. Respecto a lo que es la información y la desinformación en general, voy a decir que es que los periodistas últimamente, los que queremos hacer un periodismo decente, por lo menos, nos dedicamos más tiempo a, a verificar si la información es verdad que hacer a veces noticias. Y, y hay cada vez también más periodistas que lo hacen. Tengo que reconocer que eso es una buena noticia dentro del drama que es que los periodistas no podamos estar haciendo noticias e información, sino intentando desmentir noticias falsas. Muchas veces decidimos no publicar algo. Eh, el ejemplo ha sido el hospital de Gaza. ¿no? Creo que ha sido el mejor ejemplo de la última semana, de cuánta información no contrastada, no confirmada se lanzó y que cada parte la, la, la difundió como quiso y como le combino, entonces pues bueno pues en algunos casos nos tenemos que parar darle tiempo darle tiempo reposarlo para poder contar algo que tenga un poquito de coherencia pero todo esto es resultado de algo que si me permite yo aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis para hablar de las narrativas que al final creo que es lo más importante El, este conflicto tiene desde hace desde muchos años atrás desde hace décadas una narrativa es que han ido cambiando con el tiempo y con los acontecimientos. Y yo pensaría que hay por lo menos una narrativa israelí que se presenta desde el inicio como víctima y héroe, es decir, somos víctimas del holocausto y héroes porque mmm, logramos salvarnos y además construir un estado próspero. Y esa narrativa se impone en el mundo occidental y esa y esa narrativa termina luego derivando hacia una narrativa de venganza hacia los palestinos porque empiezan a hacer entender que la tierra es suya ¿no? y que el que está molestando es el otro pueblo. Entonces, dentro de, de la lógica a veces occidental, empiezan a, a sentir como pena, ¿no? o, o qué pena porque está pasando esto. Si se dan cuenta, en el, en el ataque de Hamas a Israel, Hemos visto imágenes de la mujer, es todo, es todo condenable, ¿eh? yo insisto, como ha dicho Jesús, todo es condenable, Tú, nadie puede eh, ponerse en... ninguna vida vale más que la otra, eso está claro, y sobre todo de los civiles. Pero de, la, de todo lo, el suceso que ocurrió en Israel el día 7 de octubre, Hemos visto imágenes de una mujer con su hija adolescente, de jóvenes en la RAI, eh, de que estaban disfrutando una fiesta, chicos jóvenes que podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos. Les hemos visto las caras cuando eran personas felices. Hemos conocido sus nombres, eh, su, est su estatus social, si vivían en un kibbutz, si se dedicaban a la agricultura, si el padre se dedicaba a esto, a lo otro, nos han humanizado tanto a las víctimas. ¿Qué humanización vemos en los medios de las víctimas palestinas? Son números, son mil muertos, dos mil, cinco mil, quince mil, veinte mil, ochenta mil heridos, cien mil no sé qué, cuatrocientos mil no sé cuántas casas destruidas, pero no sabemos cómo se llaman, no sabemos cómo era su vida antes del bombardeo, no sabemos nada de ello. Entonces nos los deshumaniza de una manera tan increíble que terminamos de alguna manera teniendo casi más compasión por aquella víctima israelí que la vimos en las fotografías acompañadas en las barbacoas, con su familia. A ver si me entienden, ninguna víctima es más víctima que otra. Nosotros lo hemos vivido aquí en nuestro país hace muchos años con el terrorismo cuando quisieron también dividir a las víctimas. Ninguna víctima es más víctima que otra, todas son víctimas, pero lo que no se puede es humanizar a unas y deshumanizar a otras. Y creo que esto es un tema clave en el tema de la información y de la comunicación en este conflicto. Y esta, que es una narrativa muy israelí, se complementa con un par de narrativas y las voy a mencionar por encima. Que a mi juicio, esto es una cosa mía, que yo hablo con mis amigos y con mis conocidos y tal en conversaciones de café y de discutir sobre este conflicto. Hay una segunda narrativa israelí que es muy interesante, pero es muy minoritaria. Es una. Mmm, es una narrativa israelí progresista, más liberal, que ha dado lugar a grandes pensadores, historiadores, israelíes estudiosos, que han hecho grandes libros. Yo le podría citar, por ejemplo, a Pape, Papé, que escribió un libro muy interesante que se llama Algo así como Palestina: el genocidio progresivo. Israelíes que están en contra de lo que ha hecho a lo largo de la historia el, el Estado de, de Israel. Es, son muy recomendables. Dan la sensación de que a veces hay menos y les cuesta más atendernos ahora a los periodistas por teléfono. en este Desde que ha desatado la guerra de Gaza están un poco más de, están desconcertados. Y, pero es interesante esa visión también de los israelíes que no defienden la masacre y el genocidio que hace su pueblo o el pueblo que les representa. Y luego está la narrativa palestina árabe que ha tenido una evolución. Y que empieza siendo en algún momento una narrativa eh, nacionalista de apoyo en el que se presenta como víctima porque es víctima de un genocidio, de una persecución, de un acoso total y genera simpatías en la comunidad internacional. Yo creo que hay grandes comunidades civiles en muchos países del mundo que están con la causa palestina. Lo estamos viendo. El, el gobierno del Reino Unido no está apoyando al pueblo palestino, pero mirad la, las manifestaciones que hubo el otro día en las calles de Londres, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay gobiernos que no apoyan institucionalmente al pueblo palestino, pero los ciudadanos sí, y eso viene de esa narrativa. Esa narrativa se, 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 se ve interrumpida bruscamente y muy afectada en un momento en el que se produce un punto de inflexión, que es el 11 de septiembre de 2001, con, aquel, con aquellos ataques a las Torres Gemelas, al Pentágono y bla, bla, todo esto que está, y esa guerra contra el terror que aparece después deja el conflicto eh, palestino eh, en un enredo porque eso coincide con el surgimiento de Hamas y con que todos los árabes son terroristas y con que ya la lucha armada no es legítima, es terrorista y empezamos a meter todo en el vocabulario del terrorismo. Y eso es algo que le sigue pesando al pueblo palestino y porque es una... Es una narrativa impuesta de la que en este momento no ha, no ha podido salir. Y por eso creo que hoy día muchos medios occidentales, por cierto, hay, están muchos medios occidentales, americanos, británicos y, bueno, y, de, y, de, y del mundo occidental en general, no sé, aquí en España no sé, no me atrevería a decirlo por si acaso, eh, que, que hay lobbies judíos que ponen capital y financian medios de comunicación en el mundo. Eso no hay ninguna... No hay ninguna Eh, ningún secreto entonces claro pues en fin tamén hai presiones en los medios de comunicación para contar las cosas como son Y espero non haberme extendido mucho. Bueno vamos a ir rematando xa antes da rolda En definitiva vimos unha situación dramática, unha potencia ocupante sobre ocupado, manipulación de información e aínda con todo esto pois pues, eh, seguimos estando aquí defendendo a causa eh, do povo palestino ondeía unha reflexión muy interesante que eu pensaba que Israel controlaba Palestina, pero ao final dime conta que era al revés. Israel controla todo o mundo, as Naciones Unidas, os presidentes, con todos, menos os palestinos. Entonces, breve cinco minutos, solucións escenarios idílicos para a paz. Jesús. Hm. Mm. Eh, non quero pintarlo de negro, pero creo que non é unha percepción eh individual. Non hai solución. Eh, jamás se ha equivocado porque su acción no defiende la causa palestina y va a provocarle más problemas. Israel se equivoca pensando que una operación como la que está desencadenando ahora mismo le va a permitir resolver a su gusto eh, también esa situación complicada que no controla. Eh, a corto plazo lo que podemos esperar es que además de lo que ya está ocurriendo, que es una campaña clásica, porque ya la hemos visto cuatro veces en lo que va de siglo, de castigo con ataques aéreos y con fuego artillero, ahora se añade una incursión en masa, que de momento se ha retrasado unos días, sencillamente primero porque vino Biden y no se le va a hacer ese eh, eh, agravio al visitante y al principal respaldo que tiene Israel, y en segundo lugar, porque ahora mismo, con la intermediación de Estados Unidos y Qatar, se está negociando la liberación de unos 50 de, la, de los prisioneros que tienen en sus manos Hamas y la Yihad Islámica, que son interna, ciudadanos internacionales, no. E israelíes solamente, y por lo tanto se trata por parte de Hamas de buscar, de explorar un camino que no ponga en contra a todos los gobiernos del mundo, y eso cabe imaginar que puede desembocar en algún tipo de liberación en estos próximos días. Pero la incursión se va a realizar en masa. Una incursión que no va a conseguir destruir a Hamas y la yihad islámica, volverá a degradarlo, pero no a destruirlo por completo, por lo tanto. Uno ya no sabe, eh, incluso si me pongo en el lado de Israel, si lo que está haciendo es matar terroristas o crear terroristas, porque obviamente el caldo de cultivo eh, lo eh, germina eh, fácilmente en estas circunstancias. Luego, en lo que estamos es en una operación, en este caso terrestre, que durará unas cuantas semanas, para que en un momento determinado Israel deje ahí el, el castigo por el peligro que puede tener de escalada regional, de que entre en juego los peones que Irán puede manejar, sea Hezbollah por un lado, sean las milicias proiraníes que se mueven en, en Siria, sean los UCIES en Yemen que ya han lanzado algún proyectil también, sin olvidar las milicias que pueden eh, estar muy sensibles a lo que diga Teherán en Irak y en otros países, afectando a intereses y a, a eh, instalaciones militares estadounidenses, en, ya digo, en Irak en, en primer lugar, por lo tanto, intentando evitar que esa escalada se produzca, estamos viendo cómo Estados Unidos ha desplegado dos grupos de combate naval ya, uno al lado de Siria para frenar a Hezbollah y el otro camino del Golfo Pérsico para frenar a Irán y a los Sucíes, luego en ese contexto, en el mejor de los casos, tendríamos que esperar que no se produzca esa escalada. Pero sabiendo que son tantos los elementos que van conectados uno con otro, que no hay ningún actor implicado en el tema, se llame Estados Unidos, se llame Irán, se llame Israel o se llame como se llame, que tenga la capacidad para controlarlos todos. De tal manera que cuando el incendio ya tiene muchos focos, una chispa más puede acabar provocando un macroincendio de dimensiones colosales, que es el peor de los escenarios que ahora mismo nos podríamos encontrar. La operación israelí, por lo tanto, no va a resolver en ningún caso el problema y será esperar otra vez eh, el tiempo eh, en el que, y estoy recordando palabras israelíes, lo que los militares israelíes dicen que llevan haciendo en Gaza desde el año 2007 es de vez en cuando entrar a cortar el césped. Ocurre que el césped vuelva a crecer, genera un problema porque no permite ver bien qué está pasando allí y hay que volver a cortarlo, es decir, hay que volver a entrar. Pues eso estamos en una secuencia que se volverá a repetir. Mientras tanto, y termino, no hay el más mínimo atisbo de que se vaya a poner en marcha un proceso de negociación que permita sentarse a negociar alguna posible paz que reconozca dos estados. La insistencia en la idea de los dos estados en la Palestina histórica está muerta desde noviembre del año 1995, cuando un ciudadano israelí mató a su propio primer ministro, y desde el año 95 la posibilidad de que Israel se baje de posiciones maximalistas para sentarse a una mesa cediendo parte de esas posiciones ha desaparecido, mucho más con el trío Netanyahu-Bengebir-Smotrich. Y a todo eso la comunidad internacional va a asistir con la misma pasividad y con el mismo discurso de condenas que hemos asistido hasta ahora. Por lo tanto, no veo ninguna opción, ningún resquicio por el cual se cuele un alito de esperanza de que la paz va a llegar en algún momento a Palestina. Por lo tanto, es en esas circunstancias en las que ya digo, me resulta imposible. No, no. Ya me gustaría, me, me resulta imposible ver algún resquicio de luz. Todo lo que veo es oscuridad. Mira, Esther, si parece Cheven, dice, si tienes algo que añadir. De forma muy no, breve. No, yo creo que después de lo que ha dicho Jesús, poco más. Solamente decir que no va a desaparecer el Estado de Israel, no va a desaparecer el pueblo palestino. La chispa está ahí, o sea, la mecha está ahí y ojalá no se prenda. Ojalá haya más voces que pidan el fin de la guerra. Nada de tibiezas, nada de decir corredores humanitarios, cesen un alto el fuego, hay que parar la guerra. Si no se para esta guerra. Puede ser catastrófico para todos, también para nosotros, porque es que estas cosas las vemos en la distancia, pero todas nos pueden afectar, porque ya sabemos lo que significan las guerras en otros lugares cuando vienen muchos refugiados de muchos lugares a convivir con nosotros, sabemos, conocemos sus historias y, sobre todo, eh, ante una actitud como la que se está teniendo en Europa, que Jesús la ha explicado muy bien, nos ponemos en el blanco, nos ponemos en la diana occidente, también frente a manifestaciones de, de, de rabia, de dolor, de venganza. Y solamente pues desear que haya mentes lúcidas, creo que los políticos que nos representan en el mundo son pésimos, ninguno tiene capacidad para parar esto, ni siquiera para poner un grano de arena que impida que esto siga adelante y, y poco más. Lo he dicho antes, parece que la humanidad fracasó y da una sensación tremenda de que nos gustaría dar un mensaje más positivo, pero y ojalá pudiéramos darlo en unos días, que haya paz, que haya paz. Bueno, imos abrir... Bueno, eu quería decir, dice, que eu, dice, eu teño antídoto, obviamente, para eh, erradicar o, o os extremismos. Por exemplo, eu teño, claro, un, para mí, un principio que máis me preocupa na, eh, neste conflicto é eu me sei moi fácil como acabar con jamás. Ti dai o povo palestino traballo e esperanza, e se acaba jamás. Abra as fronteiras, dai o trabajo, o progreso, dai o esperanza e vida, se acaba jamás. O meu problema é outro lado, porque outro lado xa hai desarrollo, poden viaxar a todos lados, teñen cartos, teñen traballo e aínda así sigue sendo un régimen extremista. Entonces, como podo combatir eso? Aí é es onde veo eu que imos ter eh, dificultades para topar a paz. Pero bueno, imos a, a empezar unha rolda de preguntas cortiña porque creo que nos excedimos un poquinho do tempo. E imos facer tres preguntas, se si os parece ben ou, ou catro. Algún voluntario? Se si non, marchemos xa, eh? Ya, por ali vexo unha man levantada. Mi vos, eh hai unha cousa eh que dix este desuso es de que Úrsula von der Leyen que pon o accidente na Pero realmente se si somos sensatos, Úrsula von der Leyen que fuso fixo foi poñer manifesto o que sucede eh, a Unión Europea ten uns acuerdos comerciais con Israel magníficos. Gaza leva sendo unha prisión aire libre 15 anos, non nos enteramos onte, leva si Eh, hai sancións contra Putin e tal, eh, eh plantexase leválo ante o tribunal. Eh, Por lo tanto, digo eu, eh, que teña que hacer Úrsula, que dar, eh, falar por teléfono. Realmente, Europa é un gran culpable en todo isto, porque os beneficios e acordos militares e comerciais que mantén con Israel, vendo todo o que está pasando de hai tanto tempo, e que non hacen insancións en ningún tipo de acción, realmente, se alguén viñera de Marte de mañan, diría, pois pues esta muller está facendo o normal, non? E ir a ver o seu amigo. A dirigente europea. A pregunta é para Jesús., Bueno, das toda a tua aprobación sobre a sesión? La cuestión está moi clara desde hace mucho tiempo. En en 1970, En el Consejo Europeo de Venecia se produce la Declaración de Venecia. Estamos en la Comunidad Económica Europea todavía en aquella época. Es la primera vez que la Comunidad Económica Europea reconoce a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino y reconoce el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino. Desde aquel momento, cada vez que Bruselas habla, y cuando digo Bruselas, pues digo hoy los 27, por parte de Tel Aviv, sabe que por mucho que grite la Unión Europea, no va a pasar más allá de los gritos. ¿Por qué? En primer lugar, y esa es la respuesta clásica de Tel Aviv. Primero, yo que vosotros, europeos, me callaría. Porque uno de vosotros fue responsable de la muerte de seis millones de los míos y los demás consentisteis que se hiciera. Y porque además en 1970 ya tomasteis parte en el conflicto al poneros de lado de los palestinos en función de lo que acabo de decir. Nadie le pregunta a Estados Unidos si es un intermediario honesto entre las partes y equilibrado, pero sí a la Unión Europea. Si a eso le añadimos que en la Unión Europea todavía hay algún país que no se atreve, después de décadas, a firmar un papel que alguien puede interpretar como ya está otra vez Alemania castigando a los judíos, Tel Aviv sabe que de los 27 no va a salir nada que no sean palabras. Digo Alemania y detrás de Alemania otros más o menos escondidos. Por lo tanto, la, la imposibilidad de encontrar un punto común que vaya más allá de la condena entre 27 que tienen diferentes ideas, añadido al hecho de que Tel Aviv sabe eh, sobradamente que desde ahí no le va a venir nada eh, que le preocupe, que le afecte a sus intereses y que reacciona con ese discurso, hace de la Unión Europea un actor impotente. Si a eso se le añade que esta señora ha llevado a cabo una acción de este tipo, como digo, no tiene mandato para hacerlo, es Josep Borrell el que tiene esa competencia, no ella. Nadie le ha dado el mandato para ir. Recordemos que iba acompañada de la señora Metzola, la presidenta del Parlamento Europeo. Y fueron a ver a quién fueron a ver, Netanyahu, no fueron a ver a Mahmoud Abbas. Por cierto, la autoridad palestina no pinta nada en esta historia, evidentemente. Pero entendemos, por lo tanto, que desde ese punto de vista eso añade más eh, dificultades. De tal manera que Borrell ha dicho hoy esta semana me refiero, algo que parece tan elemental y que sin embargo se ha convertido en titular, el lamentar o condenar una acción que viola el derecho internacional no me quita razón, sino que me la da para poder condenar la otra. Es lo que ha intentado decir. Y eso le hemos dado titulares en los medios como hay que ver lo que ha dicho Borrell. Es que, en fin, por ahí tendríamos que empezar. En definitiva, no esperemos nada de la Unión Europea porque hasta ahora... Lo máximo que ha conseguido es adelantar un consejo mixto del acuerdo de asociación con Israel para hacerle ver que no estamos dispuestos a que los productos fabricados en los asentamientos, que son ilegales, no pueden beneficiarse del régimen comercial que tiene la Unión Europea con Israel. Y ni siquiera eso se ha aplicado. Por lo tanto, tenemos un Putin al que le hemos asignado 11 rondas de sanciones por parte de la Unión Europea y tenemos un Netanyahu que no tiene ninguna sola sanción por parte de la Unión Europea. Bueno, espero que por lo menos estén a ver si logramos que, que no vayan a Eurovisión. Otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, por alivio, una más levantada. Sí, eh, ya que estamos en un festival de cinema o en la apertura de un festival de cinema, e que falaba desde narrativas, eu eh, estes días estive vindo eh, Éxodo, de Otto Preminger, que me parece que é o inicio dunha narrativa tamén israelí que puido convencer a Occidente no? de, de toda a épica que tiña o eh, holocausto e eh, a recuperación desa de, de esa trasedia. No? Non sei se si credes que tamén eh, as novas narrativas tecnolóxicas, quero decir, o que se fai en TikTok, o que se fai en en outras plataformas e redes sociais para a xente nova, e tamén estes festivais sobre cine. Antes decía Sami que había historias eh, árabes moi bonitas para contar. ¿no? Non sei se si, eh, pode ser que unha narrativa eh, do povo badestino no cinema, en, en algún mecanismo audiovisual, poda servir tamén para, para facer esa épica. ¿no? Sí, sí. Bueno, esta me quedo eu, como é de cine, <laughs> eh, no, dende logo dice, si sí, temos no, dentro do mundo árabe eh, dice, narrativas preciosas, temos películas palestinas eh, preciosas dende todos os puntos de vista. Obviamente o conflicto sempre está nun telón de fondo atrás. Eh, una, eh comparto contigo que eh, a narrativa eh, que utiliza os sionistas apropiándose do sofrimento dos xudeos, porque ao final o sionismo se apropia, pero non hai que olvidar que hai movimientos de xudeos en Norteamérica moi grandes en contra dos sionistas. Está aí, ¿no? E incluso eh, preguntaba ella a Jesús, dice, indagando un pouco nesta narrativa hoxe, dice, obviamente cando ocorreu como concorreu en Europa contra uh, os xudeos europeos, había eh, brigadas de resistencia xudeas grupos armados de xudeos que intentaban combatir con os nazis e que se aplicamos esa narrativa a narrativa que queren aplicar os palestinas ora en día mismo tendríamos que condenar obviamente os nazis pero tamén eses grupos de resistencia de xudeos que mataron os nazis Eu entendo ben o que, o, o que decíamos do, do cine palestino. O cine palestino é diverso, é preciso, igual que todo o cine árabe sí que ten un fío conductor que é sempre un cine que trata de reflexionar sobre a propia sociedade na que vive e intenta ver que modelo de sociedade quere ser, independentemente da política, que unha cosa son os políticos do mundo árabe e outra cosa a sociedade do mundo árabe. Pero sí que creo, o problema é que, primeiro, son películas que non chegan o público, ven porque non son comerciais e ao final o cine é un negocio, e non van a chegar os cines. Logo temos casos como a plataforma Netflix que mercou varias películas palestinas e aunque poderíamos pensar que eso era bo para a difusión do cine palestino, é todo o contrario, porque o que fan é compran as películas para telas secuestradas. O algoritmo o manda o máis profundo do catálogo e a non ser que vayas ao buscador e te tecles exactamente o nome da película, non a vas a topar. Entonces, claro, eles compran os dereitos para todo o mundo, o que fai é que ninguén máis poda ter posibilidade de ver esa película. E se si queredes vela, tedes que ir, digamos, ás entrañas do algoritmo das plataformas para poder vela. Unha pregunta máis. Ah, vale, temos por aquí unha. Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar a, a, Esther, eh, como es periodista y demás, eh, ¿Qué pasa con el periodismo actual? ¿Que, ¿Dónde está la ética o ese rigor periodístico? Es que vemos las redes sociales y... Bueno, eh, actualmente hay buen periodismo y hay mal periodismo. O sea, es verdad que, que las redes sociales, eh, digamos... Mmm, eh, youtubers, todo esto tampoco, ahí tampoco se hace periodismo. Es que otra cosa es que la gente se informe a través de esas plataformas y esas redes, pero eso no es periodismo. El periodismo tiene una forma de, de hacerse, o sea, hay, hay procesos de verificación, de contrastación de fuentes y de, y de todo esto. Yo entiendo que el periodismo está pasando una grave crisis también. Por todo el proceso digital, por toda la, digamos, la, el golpe que le ha dado la propia industria al periodismo que, que tiene bueno, pues unas condiciones a veces un poco pésimas para los periodistas, en términos de que es una, es una profesión de vocación, un oficio, como decía Gabriel García Márquez, pero sin embargo mmm, uno se puede dedicar a cosas que no precisan de tanto conocimiento y ganar más dinero. También es verdad. Entonces no es un buen momento para el periodismo. Yo creo que, ya que me traes la pregunta, haría un reclamo, una necesidad de hacer una llamada a los medios para que amplíen, por ejemplo, las secciones de Internacional. Eh, ahora, como con Internet parece que se puede contar un conflicto como el de Gaza por las redes, por lo que nos encontramos en la web, por, por cualquier método que nos llega por el móvil. Y no, hay que estar en los lugares para contar las cosas. Hay que estar y cada vez hay menos periodistas en el terreno. Cada vez hay menos per periodistas en el terreno contando las cosas. Y los que hay son freelance, colaboradores que lo hacen en condiciones un poco... Un poco complicadas y bueno, pues ese sería porque finalmente es, es, el, es la clave. Y ya que me preguntas por, por periodistas y por tal, quiero dar un dato que lo traía apuntado para contaroslo hoy, aunque los datos deshumanizan, es verdad, pero no me quería ir sin deciros que a día de hoy hay 20 periodistas muertos en el conflicto de Gaza, 50 mmm, sedes de medios destruidas bloqueo total desde Israel a la cadena Al-Jazeera, que es la cadena, una cadena árabe que tiene sede en Qatar, y una complejidad enorme para poder contar esta, esta guerra. No hay un solo periodista internacional eh, que haya podido acceder a Gaza, como bien sabemos todos, es que ya no pueden salir los, los palestinos, van a entrar los periodistas. Y esto tiene que ver con algo que ocurrió en 2014, cuando hubo también aquella operación masiva de Israel contra Gaza, y abrieron un corredor humanitario y ahí pudieron entrar periodistas y tomaron imágenes sobrecogedoras de todo lo que se encontraron allí. Y parece, me están contando bastantes colegas, amigos cercanos que están en este momento allí, esperando a que abran los corredores para entrar a Gaza, están en, en Israel que parece que lo que no quieren eh, los israelíes es abrir y que la prensa internacional pueda publicar y contar y difundir eh, el absoluto drama y, y la masacre que está que está creada dentro. En fin, me he ido de una cosa a otra, pero gracias por la pregunta porque me ha permitido decir algunas cosas que quería contar y se me habían olvidado, ¿no? Vale, con esta pregunta, porque ya es un poco tarde, dice, bueno, si es sí, pequeña sí. La pregunta es por. A mí me quedó me duda de cuando organizaron la repartición del territorio eh, para Palestina y para Israel, decían que el 92% del, del territorio antiguamente era palestino, pero que luego se repartió de un 40-60, si no me equivoco, más o menos. ¿En qué se fundamentaron para realizar esa, esa repartición? ¿Tú tienes padrino? ¿Tienes padrino? Tienes padrino, sí. Pues, si es un buen padrino, te habré hecho algunos regalos. Que habrá alguna justificación para, para ese porcentaje. No, declaración Balfour. Declaración. A ver, ¿qué es la declaración Balfour? La declaración Balfour es la respuesta del gobierno británico a la ayuda que el movimiento sionista prestó a los aliados occidentales en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, como Tú me has dado apoyo, fundamentalmente financiero, y yo, eh, a su vez, te respondo dando mi apoyo a la creación de un hogar nacional judío, que es el sueño que como sionista tienes. Cuando surge la oportunidad de concretar ese apoyo de la Declaración Balfour 1947, a pesar de que la ONU dice que va a hacer el reparto en clave demográfica, pues el padrino, como buen padrino, al ahijado le apoya para que consiga más de lo que le toca en función del criterio que el propio organismo de la ONU ha decretado. Y en definitiva, eso determina, no tenemos, es fácil encontrar los mapas de ese plan de partición, determina, el, eh, son dos elementos fundamentales, determina varias zonas donde se supone que hay más judíos, pues que eso sea. Para el Estado futuro de Israel y donde hay más palestinos, para el futuro Estado de Palestina. Da la casualidad de que, de ese reparto que se hace en varios trozos, el que tiene continuidad territorial, y para la, para la viabilidad de un Estado la continuidad territorial es fundamental, es el territorio que se le da a los judíos. De tal manera que, ya en aquel plan, si un palestino eh, vivía en lo que iba a ser, que nunca fue, su Estado, Tendría que estar saltando de una zona palestina atravesando una zona judía para llegar a otra zona palestina, mientras que el judío podría moverse todo el tiempo por su propio territorio. Pero eso, en el momento en el que eso fue en octubre del año 47, en noviembre del año 47, cuando en el 14 de mayo del año 48 Israel Ben Gurión como líder de ese movimiento sionista decreta la creación del Estado de Israel en la parte que la ONU le daba. Al día siguiente, 15 de mayo, arranca la primera guerra árabe-israelí en varios países árabes, atacando contra esa nueva entidad. Como resultado de esa primera guerra, se rompe ya el mapa del plan de partición y pasamos a otro contexto en el cual, por la fuerza, por el uso de la fuerza, ya empezamos a reconocer aquello como esto es Gaza, esto es Cisjordania y todo lo demás es Israel. Por lo tanto, ya digo, el criterio fundamental es el que era. La realidad es que había un buen padrino. Bueno, aquí remata charla. Gracias, Archestur. Gracias, Esther. De eh, nada, vamos allá. Bueno, a partir de, no sé si me escucha, a partir de mañana todo mayor cine árabe a lo largo de esta semana. Muchas gracias. gracias.